Bienvenidos a nuestra saga Acercando el Universo. Este, nuestro primer capítulo, estará dedicado al Sol. Pero no hablaremos de las características de esta bola de gas ardiente, sino más bien vamos a hablar de la relación que hemos construido nosotros, los seres humanos, con ella. En particular, cómo nuestros pueblos originarios, hace miles de años, fueron capaces de organizar el tiempo en ciclos de un año, sin calendario, sin internet y sin celular, solo en base a la observación. Para entender cómo lo hacían, vamos a tener que volver atrás en el tiempo y ver cómo veían ellos. En este tiempo, habíamos dejado hace poco de ser nómades y ahora teníamos mucho más tiempo para observar, contemplar la naturaleza. Quiero invitarlos a ustedes a que se imaginen que estamos acá. Muy bien. Imaginemos ahora que estamos sentados en este tronco, observando este amanecer. En algún momento de la historia tiene que haber ocurrido algo maravilloso, gracias a una habilidad que empezábamos a desarrollar, que nos diferenciaría del resto de los animales y que explicaba muy bien Neil deGrasse en Cosmos. Nuestra mayor ventaja fue nuestra inteligencia, especialmente nuestro talento para reconocer patrones. Reconocemos patrones cuando identificamos una secuencia de eventos que se repite, se repite, se repite y se repite. Y precisamente en este lugar, nuestros ancestros detectaron un patrón. Pero para mostrarles mejor, vamos a ir detrás del volcán que ven a mis espaldas, el Rucapillán o Villarrica. ¡Jerónimo! Ya, aquí estamos. Ya, atentos chiquillos. El sol está a punto de amanecer. ¿Vieron? Pero hasta ahora no ha pasado nada del otro mundo, ¿no es cierto? Lo maravilloso va a ocurrir un par de días después, cuando uno de nuestros ancestros, el más pillo de todos, que va a estar observando el nuevo amanecer, va a notar un cambio. ¿Se fijaron? El sol se corrió, amaneció por el otro lado del volcán y al otro día volvió a correrse. A medida que pasaban los días, el sol comenzaba a amanecer cada vez más al norte. Estaba emprendiendo una especie de viaje por nuestro horizonte. Y como todo viaje, tiene su final. El 21 de junio, el sol detiene su avance hacia el norte. Adivinen cómo se dice sol quieto en latín. Solsticium. ¡Exacto! El famoso solsticio de invierno para los del hemisferio sur o solsticio de verano para los del hemisferio norte. El 21 de junio, el sol se va a mantener 3 días saliendo por el mismo sitio. Y el 24 de junio va a emprender su retorno hacia el sur. Una fecha muy importante para muchos pueblos originarios del hemisferio sur. Pero ya estaremos hablando de esos.
El sol, emprendiendo su viaje ahora de retorno hacia el sur. Pero llega un momento en que ocurre lo mismo. Sol quieto. El 21 de diciembre ocurre el solsticio de verano para nosotros. Y el sol amanece 3 días por el mismo sitio. Hasta que el 24 de diciembre, poco antes de que aparezca el viejo pascuero, emprende de nuevo el viaje hacia el norte. Un ida y vuelta eterno. Y aquí está el patrón. Ese patrón completo que identificaron los pueblos originarios, el ciclo de un año. Pero eso no fue lo más extraordinario. Lo maravilloso fue que pudieron darse cuenta de que ciertos eventos de la naturaleza ocurrían siempre con la misma posición en que salía el sol, y así podían anticiparlos. Por ejemplo, cuando el sol emprendía el viaje hacia el norte y amanecía por este lado del volcán, comenzaban las cosechas. Cuando aparecía por aquí, caían las primeras hojas. Un poquito más allá, y venían los primeros temporales fuertes de lluvia. Algo que observaron cuidadosamente fue que luego del solsticio de invierno, la vida en la tierra volvía a germinar. Por esta razón, muchos pueblos originarios de este hemisferio celebraban el nuevo ciclo a partir de este solsticio. Los incas lo llamaban Inti Raymi, los aymarás Machac Mara y los mapuche Huechipantu, que significa nueva salida del sol. Ahora, pueden haber muchos que se están preguntando, ¿pero por qué el sol va saliendo por distintas partes y se mueve para allá y se mueve para acá? Bueno, para saber la respuesta, vamos a volver al punto de partida. Todo sucede debido a que nuestro planeta está chueco. ¿Cómo chueco, dirá usted? Chueco, inclinado con respecto a la órbita que realizamos alrededor del sol. Si tuviera derecho, siempre veríamos al sol aparecer por un solo lugar, por el mismo sitio, no se correría. Y lo que es peor de todo, no tendríamos estaciones del año. Vamos al detalle. Si hacemos un zoom, vamos a encontrar el volcán Villarrica. ¿Lo recuerdan? Ahí está. Cuando estamos en el solsticio de invierno, solsticio. ¡Ya basta! Los rayos del sol llegan a nosotros por arriba del volcán, es decir, a la izquierda del volcán si miramos el horizonte. Pero, cuando la Tierra está en el otro extremo de la órbita, es decir, en el solsticio de verano, los rayos del sol nos llegan por abajo del volcán, en otras palabras, a la derecha del volcán viendo el horizonte. Ahora volvamos a nuestro horizonte. Si se fijan, esta geografía nos facilita mucho las cosas porque es muy escarpada. Es la cordillera de los Andes. Volcanes, cerros, nos sirven de referencia a la hora de notar el cambio, el movimiento aparente del sol. ¿Pero qué pasaba con esos pueblos que vivían en grandes planicies? No hay nada, ninguna referencia. ¿Qué me ayuda a mí a acordarme de dónde o por dónde salió el sol? Si por ahí, por acá, por acá. Bueno, si la montaña no viene a mí, la construimos. Y eso fue lo que hicieron, por ejemplo, en Inglaterra. O los mayas en la península de Yucatán. O en Tiahuanaco. O en Irlanda. Construcciones que servían de referencia para marcar las posiciones del sol. En resumen, queridos, muchos pueblos fueron capaces de organizar el tiempo hace miles de años, como pudieron ver, con una exactitud sorprendente, gracias principalmente a la contemplación de la naturaleza, una actividad que actualmente costaría un poco ubicarla dentro de nuestros calendarios. Que estén bien, nos vemos a la próxima.